Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo. En los próximos minutos vamos a repasar los asuntos más relevantes para la agricultura y la ganadería de León. Vamos a hablar de la ayuda para la contratación de trabajadores que sustituyan al agricultor profesional en ciertas situaciones. También esta semana hablaremos de la sectorial vitivinícola de Asaja, que prevé una disminución de un 15% de la cosecha, que rondará los 39 millones de hectolitros. Y el bloque de actividad agronómica lo dedicaremos a la recolección de los garbanzos. Todo esto hoy en A Pie del Campo. No se lo pierdan, comenzamos. Empezamos hablando de un proyecto de orden que regulará las bases de ayudas destinadas a la contratación para la sustitución temporal de una persona trabajadora en la actividad agraria y agroalimentaria. Lo ha sacado a información pública esta semana la Consejería de Agricultura. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha sacado a información pública un proyecto de orden que regulará las bases de ayudas destinadas a la contratación para la sustitución temporal de una persona trabajadora en la actividad agraria y agroalimentaria. Se trata de una contratación de una persona desempleada que sustituya temporalmente a una persona trabajadora en la actividad agraria o agroalimentaria, que cotice a la Seguridad Social por cuenta propia. La persona trabajadora a la que se sustituye estará en descanso por nacimiento o adopción de hijos, en periodo de incapacidad temporal o en periodo de vacaciones por un máximo de 30 días y un mínimo de 15. La Consejería de Agricultura entiende que el sector agrario tiene la particularidad de tener producciones altamente dependientes de la climatología, la estacionalidad, el desarrollo de ciclos biológicos y siempre intentando mantener la presencialidad oportuna en el mercado para lograr un beneficio económico que haga rentable el negocio. Todo ello hace que la persona que desarrolla la actividad en el sector agrario y más en el ganadero necesite ser sustituida en su puesto de trabajo cuando sus circunstancias familiares, una incapacidad temporal o el periodo de vacaciones lo requieran. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 218 euros la tonelada, la cebada a 204 euros la tonelada, el triticale a 210 euros la tonelada, el centeno a 185 euros la tonelada, la avena a 180 euros la tonelada y el maíz a 252 euros la tonelada. En el mercado de los forrajes, la alfalfa en rama cotizó a 156 euros la tonelada, la paja a 26 euros la tonelada, la avena forraje a 130 euros la tonelada y el forraje de cereal a 100 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. El año pasado no fui capaz de controlar las hierbas en el maíz. Pero hombre, si ya tienes la solución, el Humis. ¿Cómo dices? Con el Humis solucioné el problema de las hierbas en maíz. Cómodo, flexible a la hora de aplicar, con mucho tiempo para echarlo y muy, muy efectivo. Me controló el moco de pavo, el estramonio, la setaria e incluso la cañota. Espectacular. El Humis te proporciona un control fácil de las hierbas de hoja ancha y estrecha en el maíz. Y si quieres dar más persistencia, complementa el tratamiento con Primextra Gold. El Humis. Ya tienes la solución. Y lo mejor es de Syngenta. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Dekalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Yeah.
estiman una disminución de un 15% de la cosecha. Hablamos de la sectorial vitivinícola de Asaja, que calcula que esta rondará los 39 millones de hectolitros. La sectorial vitivinícola de Asaja estima que la campaña vitícola 2021-2022, que ha comenzado el pasado 1 de agosto, será de unos 39 a 40 millones de hectolitros, lo que supone una reducción de un 15% sobre la cosecha de la campaña procedente, que fue de 46,49 millones de hectolitros, y sobre un 10% menos sobre la media de las tres últimas campañas. La bajada de producción se produce en las zonas con mayor superficie vitícola, como son Castilla-La Mancha, donde la merma se ha estimado en un 15% respecto a la campaña pasada, y Extremadura con un 20% menos de producción respecto a los 2,8 millones de la última vendimia. Esta merma productiva se debe fundamentalmente a los efectos causados por la borrasca Filomena, que provocó importantes daños en madera y yemas de las viñas en las principales zonas vitícolas. A estos daños debemos sumar los provocados por las posteriores heladas de primavera y los daños por pedrisco. Respecto a la situación del mercado del vino, actualmente podemos hablar de relativa mejoría si lo comparamos con la pésima situación derivada de la pandemia, sobre todo en lo que afecta a la primera mitad de la campaña. En esta mejora del mercado influyen una serie de factores como son la reducción de producción de Francia e Italia por los graves daños causados por las heladas de primavera, el incremento del consumo por la apertura del canal Horeca y el aumento de las exportaciones, impulsado, en cierta medida, por la supresión de los aranceles de Estados Unidos. La previsión meteorológica para la próxima semana en la provincia nos anuncia predominio de cielos despejados y temperaturas en descenso. El termómetro oscilará entre los 30 grados de máxima y los 12 de mínimo. Y vamos ahora con una labor propia de estas fechas, como es la recolección de garbanzos. En ella centramos nuestro bloque de actividad agronómica de la semana. Una actividad propia de estas fechas es la recolección de los garbanzos, una legumbre que habitualmente se cultiva en fincas de secano y de la que una parte de la superficie corresponde a huertos familiares en los que se produce para el autoconsumo. En las fincas de escasas dimensiones y huertos familiares, la labor de recolección se efectúa de forma manual. Cuando la producción es con fines comerciales, la recolección se hace con máquinas cosechadoras, que son las mismas con las que se recolecta el cereal. En la provincia de León se cultivaron este año 473 hectáreas de garbanzo, con una producción estimada, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, de 427 toneladas. La mayoría de esta producción se vende a particulares, directamente a tiendas de hostelería y a empresas envasadoras de legumbres. El garbanzo, una vez recolectado, requiere de una labor de limpieza y selección. Desde el punto de vista agronómico, interesan variedades que se adapten a un clima extremo, que por su porte alto sean fáciles de recolectar, resistentes a plagas y enfermedades y para las que se puedan utilizar herbicidas eficaces. El garbanzo cultivado en nuestra provincia es de indudable calidad, pero el consumidor no siempre lo encuentra en los lineales, ya que los envasadores suelen recurrir a la compra de garbanzo de Andalucía cuando no al de importación de terceros países. El garbanzo es la base de un plato típicamente leonés y maragato como el cocido. Disponer de una materia prima con denominación de calidad supondría un empuje importante del que se beneficiaría el agricultor, la hostelería y el comercio. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio.
El FEGA ha hecho públicos los datos estadísticos sobre declaraciones de ayuda de la PAC en esta campaña 2021. Se han tramitado en toda España 664.145 solicitudes que alcanzan 22.267.000 hectáreas de cultivo. La comunidad autónoma con mayor número de solicitudes es Andalucía, con 231.000, seguida de Castilla-La Mancha, y a gran distancia Castilla y León con 64.800 solicitudes. Por superficie declarada, la primera es Castilla y León con 4.800.000 hectáreas, seguida de Andalucía con casi 4.500.000 de hectáreas. En el periodo de 12 meses, de junio de 2020 a mayo de 2021, se ha reducido el número de ganaderos productores de leche en España en un 5,28%, al pasar de 12.543 a 11.880. La leche que se ha entregado a las industrias en los 5 primeros meses del año asciende a 3.170.000 toneladas, de las cuales el 12% se han producido en Castilla y León. Respecto a la calidad físico-química, en el pasado mes de mayo, la media de proteína en la leche en España fue del 3,30% y la de grasa del 3,65%. La Junta de Castilla y León ha firmado un convenio con las autoescuelas que permitirá promocionar la formación de conductores cualificados para emplearse en el sector del transporte por carretera. La Junta financiará hasta el 75% del coste de obtención de permisos C y C+E y del certificado de aptitud profesional acreditativo. Muchos agricultores utilizan estos vehículos profesionales como complemento de rentas o para la comercialización de sus propias mercancías, por lo que puede haber un cierto interés del sector en acogerse a estas ayudas. Desde el año 2014, la afiliación a la Seguridad Social con epígrafe agrario ha experimentado un ascenso continuo, pasando de 61.766 cotizantes a 63.365 cotizantes en el pasado mes de julio. Este crecimiento se ha debido sobre todo al incremento del número de asalariados, ya que el de autónomos ha mantenido una tendencia decreciente. La desaparición de explotaciones hace que las que queden sean más grandes y, consecuencia de ello, necesiten de mano de obra asalariada, sobre todo en el subsector ganadero y en sectores agrícolas como el viñedo y la horticultura. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado un proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayuda destinada a la obtención de permiso de conducir tipo B por parte de las mujeres que residan en municipios de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, a la que se servirá como herramienta e instrumento en las labores del sector agrario. En el Boletín Oficial de la Provincia de León del 9 de agosto se ha publicado un decreto por el que se convocan subvenciones a ganaderos de vacuno de leche de la Provincia de León que realicen mejora genética de la raza frisona mediante genotipado de terneras. La partida destinada a este fin es de 30.000 euros y el importe de las ayudas de 15 euros por cada ternera sometida a estos controles. Esto es todo por hoy. Nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo no descansa en verano. Regresaremos con ustedes el próximo sábado. No nos fallen, los esperamos.